Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. Estar en el recinto sacro, el hombre de valor.
ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, une a celo y fuerza cadena. Thank you.
Se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga el que ha de venir, aquel a quien le está reservado, a quien rendirán homenaje las naciones. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Saldrá un renuevo del tronco de Jesse. La gloria del Señor de la toda la tierra y contempla todo. La salvación de Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Los profetas en la sala.
el Señor, Padre Todopoderoso, tenderá otra vez su mano para rescatar el resto de su pueblo. Supliquémosle, pues, confiados, venga tu reino, Señor. Venga tu reino, Señor. Concédenos, Señor, dar aquel fruto que pide la conversión, para que podamos recibir tu reino que se acerca. Venga tu reino, Señor. Prepara, Señor, en nuestros corazones un camino para tu palabra que ha de venir. Así tu gloria se manifestará al mundo por medio de nosotros. Venga tu reino, Señor. Abaja los montes y las colinas de nuestro orgullo y levanta los valles de nuestros desánimos y de nuestras cobardías. Venga tu reino, Señor. Destruye los muros del odio que dividen a las naciones y allana los caminos de la concordia entre los hombres. Venga tu reino, Señor. El Señor se acerca para salvarnos. Por eso nos atrevemos a pedir la venida de su reino, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios nuestro, acoge favorablemente nuestras súplicas y concédenos tu ayuda en las tribulaciones, para que, reanimados por la venida de tu Hijo, que ya se acerca, no volvamos a caer más en antiguas faltas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, en la vida, al pueblo que tropieza, y se quiere y goza de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos hijos, a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo,
Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos da mucho gusto recibir esta mañana a Su Excelencia, Monseñor Armando Colín, vicario episcopal de la Primera Vicaría. Estamos en el quinto día del desdoavario preparatorio Nuestra Navidad Guadalupana. Qué gusto recibirle con este nutrido grupo de sacerdotes. Ponemos en el corazón de la Señora del Cielo todos tus trabajos pastorales, todo aquello que va llevando a una pastoral de la ternura, del acercamiento, del diálogo, a ejemplo de esta dulce Señora que ha venido y está con nosotros. Bienvenidos, señor obispo, bienvenidos, hermanos sacerdotes. Y también recibimos con gran alegría a nuestros hermanos peregrinos de Comercializadora Martínez. Nos unimos a sus intenciones, a su homenaje de amor que hoy quieren rendirle a nuestra niña y muchachita Santa María de Guadalupe. Bienvenidos también. Para disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, reconozcamos delante de Dios nuestros pecados en un momento de silencio. Y digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, muéstrate propicio a nuestras súplicas y concede a quienes están en aflicción el auxilio de tu amor, para que, consolados por la presencia de tu Hijo que ya viene, no nos manche algún contagio del antiguo pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor,
espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca. Con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito. El novillo y el león pasearán juntos y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente. Se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol viva su nombre, que Él sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichoso las naciones.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti. Monseñor Enrique Gleni, rector de este santuario dedicado a nuestra madre, Santa María de Guadalupe, señores canónigos, padres capellanes, sacerdotes que han venido hoy a participar en el quinto día del dosavario de preparación para celebrar un aniversario más de las apariciones de la Reina del Cielo. Padres aquí presentes de nuestra primera vicaría, queridos peregrinos que han venido hoy a rendirle homenaje a nuestra madre, Santa María de Guadalupe, diáconos, todos los que hoy nos congregamos aquí, gracia y paz en el Señor. Nos relata el Evangelio que se nos ha proclamado hoy, que Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Esto que nos dice Jesús nos lleva a reflexionar en la singular elección de sus apóstoles, hombres de trabajo, principalmente pescadores, varones rudos pero obedientes a su Señor, tal como Juan Diego en aquella luminosa mañana, aquella histórica mañana del 9 de diciembre de 1531, cuando entre cantos y fragancias celestiales contempló a la Señora del Cielo. Desde entonces, el Dios de bondad y lleno de misericordia proyectó su amor incalculable hacia los tiempos por venir, las nuevas generaciones que se gestaban en el Valle del Anáhuac. Así, cuando la Madre del Amor y de la Justa Esperanza pisó estas tierras pródigas, como un celestial destello de esperanza,
eligió a su mensajero, hombre de corazón sencillo y de alma transparente, prototipo de lo nuevo, de la frescura encarnada del discípulo, figura que inaugura aquí, en la Alborada, el camino del encuentro con las generaciones nuevas. Desde aquel glorioso día, latía ya en nuestra atmósfera la formación de los nuevos discípulos misioneros, capaces de desafiar todos los retos para llevar a este nuevo mundo la buena nueva de la salvación. Se trata del Señor que viene, que está llegando, que ya está entre nosotros. Se hospeda en el seno virginal de la Señora del Cielo. Como de manera profética, Isaías nos ha dicho, y como Jesús añade en el Evangelio para sus discípulos: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. ¿Cómo es que aquí, en este sitio, Dios mismo manifestó este portento cuando la Madre del Amor eligió al humilde Juan Diego y ella a su vez le revela su voluntad, diciendo: deseo que me construyan aquí un templo porque en él escucharé su llanto, sus tristezas, sus penas. Así, en este quinto día del Dosavario, en honor de nuestra Madre, Santa María de Guadalupe, que celebramos en el marco del Año de la Juventud, que en octubre se proclamó en México, en preparación de la Jornada Mundial a celebrarse en Panamá en enero de 2019. También nos dice el Papa Francisco que en octubre de 2018 la Iglesia celebrará el Sínodo de los Obispos con el tema Los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional. Nos preguntamos sobre cómo viven ustedes, decía el Santo Padre, los jóvenes, la experiencia de fe en medio de los desafíos de nuestra época. Deseo, nos sigue diciendo, que haya una gran sintonía entre el itinerario que lleva a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá y el camino sinodal. En este contexto, entonces, en el Dosavario, celebramos un aniversario más de las apariciones de la Reina del Cielo, de la Reina de Reinas, aquí en este santuario, en el Tepeyac, al cumplir los 486 años desde sus apariciones. Hoy, en esta primera semana de Adviento, que es un tiempo de espera y de gozo en el Señor, el profeta Isaías, de manera escatológica, nos presenta exultante la profecía mesiánica que nos hace comprender lo sublime del amor de Dios en su proyecto de salvación y de esperanza, de aquella luz que brilla en las tinieblas cuando proyecta su voluntad en el futuro de las generaciones, diciendo: en aquel dichoso día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. El tronco de Jesé, entonces, proyecta la esperanza hacia las nuevas generaciones. Por eso, hace referencia a la familia y descendencia de David, que será el que va a alegrarse de este nuevo brote, por las esperanzas puestas en el futuro rey. Esta página del profeta ha sido siempre aplicada como un anuncio de los planes salvíficos de Dios para los tiempos mesiánicos. Nos dice: el Espíritu de Dios reposará sobre el Mesías
y lo llenará de sus dones. Será siempre justo y reinará la paz. El niño jugará sobre el agujero de la víbora y no le hará daño. Serán los signos de la salvación. En este contexto, entonces, hermanos, hermanas, del año de la juventud, hemos sido invitados a considerar, a la luz de las palabras del Señor, y en este contexto, evangelizar. En este acontecimiento guadalupano, a considerar de manera comprometida las nuevas generaciones. Una escucha con amplia mirada de fe y llenos de gozo, como nos dice el profeta Isaías en la paz mesiánica. Que los jóvenes, en su alegría de vivir su fe, son parte determinante del presente y del futuro de la historia y por tanto de la Iglesia. Los jóvenes han de ser protagonistas para ser llamados, por lo cual todos debemos de estar abiertos a acompañarlos en las distintas iniciativas que surjan de ellos. El año de la juventud, en preparación para celebrar el Sínodo y la Jornada Mundial, nos lleva al encuentro de las nuevas generaciones, pues somos conscientes de que los jóvenes no son un sector aislado y un tanto diferente a nuestra sociedad, sino que ellos son la expresión más viva de lo que acontece en nuestra vida y son actores comprometidos de los cambios culturales que se van generando. Este tiempo, entonces, hermanos, hermanas, es una oportunidad para que, acompañados por nuestra Madre, Santa María de Guadalupe, podamos atender y realizar la misión con las nuevas generaciones, como apertura a una nueva cultura que ya ha impregnado en las formas de pensar y de vivir de toda la sociedad que formamos, convirtiendo a veces nuestra estructura, a veces ya pasada de moda, por lo cual hay que transformar en el amor misericordioso que Dios nos propone para acompañar de esa manera a las nuevas generaciones. El propósito de este año dedicado a la juventud es trabajar por la evangelización de estas nuevas generaciones, con todos los esfuerzos que esto implique, para suscitar en ellas la fe y hacer que crezca de tal manera que vivan de forma madura su adhesión a Cristo y su comunión con la Iglesia. Se trata entonces de propiciar este encuentro con Cristo para que sea el centro de la vida de cada joven y sea Él quien anime e ilumine la vida de cada uno de ellos, de sus familias y de las comunidades. Esta evangelización en la formación de discípulos en las nuevas generaciones se basa en la transmisión de la fe de una manera nueva, creativa y encarnada. Hermanos y hermanas, nos preguntamos, ¿cómo transmitir la fe a las nuevas generaciones? ¿Qué podemos hacer para acercarnos e incluir en nuestros proyectos a los jóvenes? Hermanos y hermanas, estas áreas y matices apremiantes se han diseñado precisamente para que, incluyendo a las nuevas generaciones, podamos actualizar nuestra Iglesia y caminar juntos hacia el encuentro definitivo con Dios. La noche oscura
de la idolatría que reinaba en nuestro pueblo, ha proyectado la luz y la esperanza con la presencia de nuestra Madre, Santa María de Guadalupe, hacia las nuevas generaciones. Las palabras de Jesús en el eco evangelizador de la historia, de manera muy semejante, nos las dice muchos años después nuestra Madre María, la Madre del Amor, la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, aquí en la montaña del Tepeyac, cuando Juan Diego la contempla y ella le dice con mucho amor: sabe y ten entendido, hijo mío, el más pequeño de mis hijos, que yo remediaré sus penas. Haz lo que te encomiendo, hijito mío, el más pequeño de mis hijos. Mucho te lo agradeceré y te lo premiaré. Quiero terminar esta reflexión no sin antes animarnos mutuamente a vivir unidos y llenarnos de esperanza, pensando en un mundo mejor. Este dosavario guadalupano es una oportunidad para reflexionar a fondo cómo vamos a aprovechar el año de la juventud hacia las nuevas generaciones. Recordemos que no estamos solos, nos acompaña nuestra Madre, ya que ella nos ha mostrado al verdadero Dios por quien vivimos. Presencia celestial de la nueva evangelización, quien sin duda abrirá las puertas de los corazones de aquellos jóvenes alejados para que escuchen el mensaje de lo mucho que Dios Padre nos ha amado. Nos ha amado a tal grado que nos ha entregado a su Hijo unigénito para que creamos y vivamos. Muchas bendiciones en nuestras solemnidades decembrinas y que caminando juntos acompañemos de una manera efectiva a los jóvenes en las nuevas generaciones. Que así sea. Oremos, hermanos, a nuestro Salvador, que está cerca, y pidámosle que escuche nuestras oraciones y manifieste a todos los hombres, Unámonos a cada petición diciendo: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por la Iglesia, para que la venida de Cristo sea siempre el único fundamento de su esperanza, oremos. Ven, Señor Jesús. Por todos los hombres, para que Santa María Virgen, honor del pueblo de Israel y comienzo de la Iglesia, sea para todos fuente de aquella salvación que arranca de Abraham y que por la Iglesia se extiende a todos los pueblos, oremos. Ven, Señor Jesús. Por los que sufren, para que experimenten en este tiempo de Adviento que Dios viene en su ayuda, oremos. Ven, Señor Jesús. Por todos nosotros, para que nos inflamemos en el deseo de la venida de Cristo y podamos gozar de su resplandor cuando retorne al final de los tiempos, oremos. Ven, Señor Jesús. Por su excelencia don Armando Colín y su presbiterio, para que nuestra Santísima Madre de Guadalupe interceda por su ministerio y trabajo pastoral, oremos. Ven, Señor Jesús. Por nuestros hermanos peregrinos de Comercializadora Martínez, por su 14º aniversario de su peregrinación y también por el cumpleaños de Axel David Martínez, y por el descanso eterno de sus difuntos Albertina, Rafael, Andrés,
Mauricio, Alma, Juan Carlos y Ricardo, oremos. Ven, Señor. Acoge, Padre misericordioso, las súplicas de tu pueblo, que espera anhelante la venida de tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que
que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos merecimientos en que apoyarnos, socórrenos el poderoso auxilio de tu benevolencia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, a don Armando, que preside esta Eucaristía, a los demás obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Obedientes a las palabras de Jesús, que es nuestro Maestro, nos dirigimos a nuestro Padre por la plegaria que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Cristo, el Señor Jesús resucitado, que habita en medio de nosotros y es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes que han sido invitados este día a participar del banquete del Señor. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu,
Te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.